Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Despacho Abierto, el programa realizado por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Ciudad Real. En esta ocasión vamos a tratar una de las cuestiones que más conflicto social generan en el ámbito de los tribunales y de los juzgados. No es otro que las comunidades de propietarios. El que más o el que menos vivimos en una comunidad de propietarios y todos sabemos por los diferentes conflictos que hay entre los vecinos que integran esa comunidad. Para ello, en el día de hoy contamos con la presencia de un compañero que además en él revisten dos figuras totalmente distintas o contradictorias. Por un lado es abogado y por otro lado es administrador de finca. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Lo que considero que en primer lugar hay que tener en cuenta es qué es un administrador de fincas y qué función tiene, porque en realidad todo el mundo sabemos lo que es un abogado, pero un administrador de fincas es una figura importantísima que, por otro lado, además, la mayoría de la gente confunde. ¿Qué es un administrador de fincas, Ramón? Bueno, pues un administrador de fincas es un profesional colegiado dentro de una rama específica, que es temas relacionados con la división horizontal, con las comunidades de propietarios y inmobiliario en general. Entonces, las funciones básicas son, en principio, gestionar, administrar, asesorar sobre los distintos avatares o problemáticas que se puedan suscitar en un edificio en régimen de comunidad y bajo una división horizontal. Fundamentalmente, pues, como te he dicho, gestionar, administrar y buscar los proveedores más adecuados a cada necesidad y, por supuesto, una labor de intermediación, arbitraje o asesoramiento en lo que respecta a temas de índole jurídica. Una de las principales, entiendo yo, una de las principales problemas que radica en la propiedad horizontal es la confrontación con otra figura directa, que es la del presidente de la comunidad. Es un cargo electo anualmente que se le otorgan una serie de potestades que en muchas ocasiones entran en confrontación con tus propias funciones. No, o que se toman más funciones de las que realmente se le atribuyen. No, al contrario, no. Bueno, todo depende de de la circunstancia y de las características de la persona, ¿no? El presidente y el administrador se complementan. Es decir, el presidente legalmente siempre tiene que existir. El problema que suele suceder en los edificios del régimen de propiedad horizontal es que la presidencia no es un puesto apetecible. Es decir, hay gente que está predispuesta a hacerlo, a ejercerlo con todas sus consecuencias y responsabilidades. Y hay gente que, bien, por cuestiones de edad, por desplazamiento, porque no reside en la localidad, pues les es difícil llevar a cabo su papel. El papel del presidente es insustituible y obligatorio. Es decir, salvo casos de fuerza mayor, todo el mundo está obligado a serlo, al menos una vez y durante 12 meses. Entonces, lo que se trata aquí es, más que nada, de complementar y de colaborar con el presidente. De hecho, la persona que más necesita del administrador es efectivamente el presidente, que es el que va a tener más relación directa con los problemas comunitarios. Otra de las cuestiones, y ya vamos a empezar a abordar lo que realmente son la conflictividad dentro del ámbito de la propiedad horizontal, otra de las cuestiones básicas que todo el mundo entiende y que muchas veces cuando acuden a tu despacho tienes en primer lugar que explicar, y me supongo que a ti te ocurrirá diariamente, es que no terminan de entender cómo tienen que contribuir en los gastos de la comunidad, porque unos entienden que es en función de los metros de su vivienda, otros entienden que es en función del número de propietarios. Creo que es básico que determines en primer lugar que cómo se debe de contribuir y en base a qué criterios se establece esa contribución. Claro. La ley de propiedad horizontal establece un criterio, digamos, básico o primordial o fundamental, que es el del porcentaje que cada inmueble, cada vivienda o cada garaje tiene con respecto al total de la división horizontal del edificio. No siempre se ha hecho así, es decir, encuentras muchos edificios, sobre todo los más antiguos, en que todo se hace por cuotas lineales iguales para todos, independientemente de las dimensiones de las viviendas. Desde hace un tiempo esta parte, desde que ya todo el mundo más o menos va teniendo conocimiento de los pormenores concretos de un edificio, siempre se sigue el criterio
primario, que es el de el porcentaje con arreglo al total de la división horizontal. Mucha gente confunde o asimila el porcentaje mayor o menor en función de los metros cuadrados de cada vivienda. Evidentemente es el criterio que sirve de pauta, el de los metros cuadrados, pero si nos miramos la jurisprudencia y demás, observamos que hay otros componentes que también influyen en determinar cuál es el porcentaje que a cada inmueble corresponde. Evidentemente, el que más peso específico tiene es el de los metros cuadrados, pero incluyen otra serie de cosas de tipo arquitectónico urbanístico, como es la ubicación del piso, el número de ventanas que da la calle, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es lo más sencillo y lo más normal es asimilar porcentaje con cantidad de metros cuadrados. En función de esos porcentajes es cómo se contribuye a los gastos generales del edificio, tanto ordinarios como extraordinarios. Y aquí vamos a la segunda parte, que es, una vez que ya sabemos cuál es nuestro porcentaje, la contribución de esos gastos comunes, ¿qué tipo de gastos se pueden considerar como gastos ordinarios que se recogen en el presupuesto ordinario y qué tipo de gastos, tampoco es necesario ir a una determinación exhaustiva, se pueden considerar como gastos extraordinarios y que se implicarían dentro de las conocidas por todos como derramas extraordinarias? Sí, gasto ordinario, como su propio calificativo indica, es aquel que es frecuente y periódico y necesario, pues, para la sostenibilidad del edificio y de sus servicios, y aquí entrarían, pues, desde los recibos de luz, mantenimiento de ascensor, gastos bancarios, teléfono que va dentro del ascensor, revisión de determinadas reparaciones, digamos, de cuantía menor, eléctricas, de fontanería, etcétera. Y en cuanto al gasto extraordinario, pues se incluye aquellas reparaciones urgentes que por un motivo sobrevenido, bueno, pues no estaban previstas, pero que surgen y hay que atender. Y aquellas otras que no contempladas dentro del gasto ordinario o del ejercicio anual, pues conllevan nuevas obras, nuevas edificaciones o reparaciones de determinadas zonas que ya empiezan a deteriorarse. Pues yo qué sé, desde tan amplio como poner un ascensor nuevo o pintar el hall de entrada y las escaleras, o instalar un nuevo sistema de telecomunicaciones. El importe, la manera de determinar cuál es la cuota a abonar en cuanto a este último concepto, ¿sigue el mismo criterio que el criterio establecido anteriormente para los gastos en las contribuciones ordinarias? ¿Se guía por los metros o por el coeficiente? Sí. ¿O ahí sí que se puede aplicar una cuota lineal del número de propietarios? Sí. Se podría aplicar una cuota lineal, incluso hay gente que lo pide que sea así y algunas veces se hace, pero lo lógico y siguiendo el criterio que marca la ley es si en el gasto ordinario está previsto que se haga por distribución porcentual, es aconsejable seguir en cualquier gasto que se origine ese mismo criterio, porque en el momento en que cambias esos términos o varías esas previsiones, das pie a posterior malas interpretaciones, conflictividad, porque entonces sí, ahora no. Es decir, si se marca una pauta, lo lógico es seguirla. Correcto. Pues entrando ya directamente en el ámbito de las interpretaciones, conflictividad y demás, yo considero desde la perspectiva profesional que hay dos cuestiones básicas que generan la mayoría de los conflictos en el ámbito de las comunidades de propietarios. Por un lado tenemos los famosos impagados, y por otro lado tenemos los famosos votos en contra en las asambleas ordinarias, con que siempre todo el mundo se ha aprendido de memoria, salvando el derecho para poder impugnar, pero luego realmente nadie sabe cómo se tiene que hacer el procedimiento de impugnación. Entonces, vamos a lo menos para luego ir a lo más. Ramón, ¿qué debe hacer un propietario cuando no está de acuerdo con el acuerdo adoptado en una asamblea general ordinaria o extraordinaria, pero principalmente la ordinaria, para impugnar ese acuerdo? Pues acudir al juzgado, no hay otra. Es decir, impugnar un acuerdo de una reunión, no hay otro medio ni otro sistema que una vez recepcionada el acta de esa reunión, ir al juzgado y demandar, vamos, no demandar, sino presentar un escrito de impugnación, porque
Eso sí, hay que ser cauteloso, no se puede impugnar a libre albedrío porque yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello, o porque no quiero poner de color amarillo las paredes porque me gustan azules, ¿no? Es decir, se puede impugnar todo acuerdo que es contrario a los estatutos y a la ley. Al título constitutivo, en este caso, que es la división horizontal. Si se llega a tomar un acuerdo que va contra los propios estatutos, contra lo previsto en la escritura, donde da origen a la división horizontal de ese edificio, uh-huh, o contra la ley, evidentemente, esos tres requisitos o esas tres posibilidades son las que dan pie a una impugnación. Otro tipo de acuerdo, se puede estar o no se puede estar conforme con lo que la mayoría ha decidido, pero no sería impugnable. Pues vamos a las temidas deudas de la comunidad, que además no solo es temida por los propios propietarios, sino también es temida por vosotros los administradores de fincas, porque tenéis que hacer unos auténticos ejercicios mentales y aritméticos para cuadrar las cuentas de la comunidad. ¿Cómo podemos o qué se puede considerar como una deuda económica a la comunidad? Entendida en el sentido de las deudas derivadas de las cuotas ordinarias que se deben de pagar o de las extraordinarias que se deben de pagar. ¿Cuándo se puede considerar que un propietario es moroso y, por tanto, iniciar acciones contra él? Bueno, se puede considerar que es moroso desde el primer momento en que no paga, ¿no? Es decir, no hay plazos para establecer, uh-huh, a partir de 15 días ya eres moroso o a partir de 10 todavía no llegas a ello. El moroso es desde el momento en que no atiende el recibo en su debido periodo o momento. Lo que sucede es que, afortunadamente, la mayoría de las deudas o de las reclamaciones se resuelven en vía extrajudicial o previa a la demanda. Ten en cuenta que, bueno, pues sabemos en los tiempos en que estamos, tendríamos que hablar de la crisis por fuerza, evidentemente, porque desde un par de años a esta parte ha aumentado mucho el índice de, no de morosidad en sí, sino de retraso en los pagos, que no sería lo mismo. Es decir, en morosidad ya se le calificaría un caso pues que hay pocas posibilidades de cobro. Retrasos en los pagos, sí, muchos. Muchos, muchos, si comparamos con lo que sucedía hace unos años, ¿no? La situación es la que es. Por desgracia, mucha gente pues no puede atender con la puntualidad que quisiera los requerimientos. Hay una morosidad que también es preocupante, que es la más preocupante de todas, que es la de aquellas promociones de viviendas que se han llegado en los últimos tiempos, que no, a lo mejor resulta que la mitad del edificio o más está sin vender y está todavía en poder de la promotora o del banco que ha ejecutado la hipoteca. Entonces, ahí también hay unas cuantías ya que pudieran ser importantes cuando no se atiende el recibo. Lo más normal es que se hagan gestiones previas y ya si en un momento dado se observa que no hay posibilidad, pues se inicia un procedimiento judicial de monitorio previsto. Que bueno, ya sabemos lo que sucede. Cuando trocamos el ámbito jurisdiccional, todo se retrasa. Todo se retrasa. A efectos contrarios a la ley. Claro, saturación de los juzgados, tiempo. Se da cierta frustración muchas veces porque existe una idea errónea, que es la de que demanda de reclamación de cuantía que se presenta en un juzgado, demanda que a los 20 días está cobrada. Técnicamente, no. O sea, jurídicamente está así expresado, técnicamente la realidad de los hechos es totalmente distinta. Claro, no es esa, ¿por qué? Porque aparte de los problemas de tiempo que conlleva, los plazos, los periodos de espera, pues luego está la posibilidad o no de que el demandado, bueno, pues tenga ingresos o bienes con los que poder satisfacer una ejecución dineraria, ¿no? Con lo cual ahí pues, te puedes encontrar de manera que tienes una sentencia favorable, pero la situación pues no ha variado mucho desde que se inició el procedimiento.